Y del fútbol nos vamos al rugby porque ayer comenzó la cuarta jornada de fase de grupos del Mundial de Rugby que se está llevando a cabo en Francia. Y tenemos que hablar de la garra charrúa, sí, porque en su máximo esplendor dio vuelta un partido que lo tuvo en varias oportunidades por debajo del marcador frente a Namibia y logró su cuarta victoria en la historia de los Mundiales, su primera victoria en este Mundial de Francia 2023. Fue 36-26 en el estadio del Olympique de Lyon y si bien el conjunto de Namibia había arrancado muy, pero muy bien, pasándolo por arriba, básicamente 14-0 había iniciado el partido, el equipo sudamericano a los 19 minutos se va a despertar con un try de Baltasar Amaya, achicándolo a 14-5 el resultado y esta euforia igual no duró demasiado para los sudamericanos, ya que a los 6 minutos de este try, el país sudafricano retomó un poco de la ventaja perdida y tras un penal de Tsayan Soampol, que puso el tanteador 17-5, hacía titubear un poco la actitud uruguaya, pero no va a ser suficiente para dar por muerto al equipo sudamericano, porque en los próximos 10 minutos el conjunto uruguayo sumó un total de 7 puntos hasta que Namibia le cortó la racha en el 35, estableciendo un marcador de 20-12, con el cual cerró el primer tiempo. Solo a los 3 minutos de la segunda etapa, el conjunto sudafricano ya había vuelto a marcar poniendo el partido 23-12, palo tras palo para los uruguayos, pero sin embargo los teros no bajaron los brazos y se comprometieron al 100%, logrando en tan solo 12 minutos ponerse a la cabeza del tanteador con 26-23. Por varios minutos, los teros sacaron ventajas de tener dos jugadores más en el campo de juego que el equipo rival y usando el ancho de la cancha, Uruguay marcó el try que dejó knockout al combinado sudafricano. Entre estas dos selecciones, su historial marca que este fue el sexto mano a mano entre ambos y en las 5 ocasiones previas Uruguay se impuso 4 veces, incluyendo un amistoso que ganó en agosto antes del Mundial. El seleccionado uruguayo va a volver a jugar el próximo jueves 5 de octubre a las 16 horas de la Argentina frente a Nueva Zelanda y por lo que respecta al seleccionado argentino, el sábado 10 de la mañana va a jugar su fecha frente al combinado chileno.